part of me, a full part of me is in love. I know we just met, but a part of you is in part of me. This I know it's more than just sex. I'm like, oh girl, you're my ghost girl. You take away my breath. And if I break your heart and you break my heart, and there's not a lot of heart left. And I ain't the best at this, that's my exorcist. They probably be glad to tell you this. Thinking that you're rebellious. You got a belly button ring, but you barely is. And ain't nobody here celibate. I just wanna love you for a long time. I just wanna pick you up and then toss you around, and that body, girl, is all mine. So what you say when you gonna let me know if you give a damn about me? Cause you got my hand tied in my defense. I always fall for confidence. Your compliments look good on me. On the floor of the kitchen and I'm feeling all you not. Ain't nobody else's song. We ain't scared of being loud. Let me hear you scream it out. Say my name, say my name, wear it out. Say my name, say my name, wear it out. Say my name, say my name, wear it out. Say my name, wear it out. Some say one love is dumb love, but I know for sure it ain't true. I've been in and out of a lot of girls. I got stuck when I was in you. And like, don't you get it confused. You see, you know how them girls would be doing me. They got nothing on you, that's nothing. Only a rubber comes between you and me. Ooh, sorry baby. Ain't the type chillin' at the party, baby. Ain't the type to pull up in the Rari, baby. Ain't the moonwalking nigga saying, call me, baby, I know. Give me that passion, please. And I don't tell if they asking me. Just say my name and I play the game. And I how you saying, is this happening? Look, part of me, a full part of me is in love. I know we just met, but a part of you is in part of me. This I know it's more than just sex. I'm like, oh girl, you're my ghost girl. You take away my breath. And if I break your heart and you break my heart, and there's not a lot of heart left. And I ain't the best at this, that's my exorcist. They probably be glad to tell you this. Thinking that you're rebellious. You got a belly button ring, but you barely is. And ain't nobody here celibate. I just wanna love you for a long time. I just wanna pick you up and then toss you around, and that body, girl, is all mine. So what you say when you gonna let me know if you give a damn about me? Cause you got my hand tied in my defense. I always fall for confidence. Your compliments look good on me. On the floor of the kitchen and I'm feeling all you not. Ain't nobody else's song. We ain't scared of being loud. Let me hear you scream it out. Say my name, wear 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 it out. Some say one love is dumb love, but I know for sure it ain't true. I've been in and out of a lot of girls. I got stuck when I was in you. And like, don't you get it confused. You see, you know how them girls would be doing me. They got nothing on you, that's nothing. Only a rubber comes between you and me. Ooh, sorry baby. Ain't the type chillin' at the party, baby. Ain't the type to pull up in the Rari, baby. Ain't the moonwalking nigga saying, call me, baby, I know. Give me that passion, please. And I don't tell if they asking me. Just say my name and I play the game. And I how you saying, is this happening? Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember. Vaya golazos y vaya equipazo que me he montado, ¿eh? Para los que decís que siempre ando con platas y con cosas raras, bueno, pues que sepáis que también se puede jugar con equipazos, ¿no? Por supuestísimo, vamos. Más fácil que es, ¿no? Que tienes más, bueno, pues más donde elegir. Vamos a poner la portería a Cés, que mide 1,96. He estado utilizando mucho a Begovic, pero claro, Cés mejora, por ejemplo, cosas como el saque con la mano largo. Como defensa, Lalas, para mí, bueno, nunca lo había probado y la verdad es que, francamente, el mejor defensa que he probado hasta ahora en ningún juego, ¿vale? Es brutal Lalas, mucho ritmo, buena defensa, buen físico, al igual que este jugador que vamos a poner aquí ahora, Bailly, ¿vale? Bueno, un jugador del Manchester United que, francamente, bueno, pues solo con su ritmo ya lo dice todo, ¿no? 81, bestial. Por la banda derecha vamos a repetir nacionalidad para que nos haga química Aurier. Y nos vamos a la liga francesa, eso sí, a la Ligue 1. Y por la banda izquierda cambiamos de liga también, cambiamos de nacionalidad y vamos a fichar a un jugador que ya cabía presupuesto porque he estado probando a otros también, ¿vale? Bueno, pues vamos a colocar aquí a Álava. Bueno, ya estáis viendo qué equipo, ¿no? De momento 4 nacionalidades, 4 ligas. Vamos a buscar el centro del campo y vamos a intentar hacer una liga, bueno, pues lo más rara posible dentro de los jugadores buenos, ¿no? Vamos a poner a Thiago If, que bueno, ya estáis viendo, es bueno, 5 estrellas en filigrana, 74 de ritmo, tiene un pase de 86, la verdad es que va muy bien y tiene lo que, repito, vale, 5 estrellas en filigrana, es lo mismo que Pogba, con un físico y una potencia brutal Pogba. Y Ben Arfa, ¿vale? Su carta negra, vamos a ver por qué los 3 del centro del campo son skillers, ¿vale? 2 franceses, un español, pero 3 skillers, 3 ligas distintas. Arriba vamos a colocar otra nacionalidad distinta más, como es Di María, skiller también, y por el lado izquierdo colocamos a Douglas Costa, que bueno, pues ya estáis viendo, brasileño, otra nacionalidad más. Y arriba, en punta de ataque, como no, Ibrahimovic. Bueno, vamos a ver, ya estáis viendo qué equipazo tenemos. 9 nacionalidades, 4 ligas distintas, de momento 5 colores, aunque me gustaría hacerme con la carta de Douglas Costa de Halloween. Me gustaría hacerme con el SIP de Pogba, ¿vale? Para que sean 7 colores, incluso algún plata, por ejemplo, podría ir colocado en el lateral izquierdo. Me podéis dar ideas, ¿vale? Para hacerlo lo más raro posible, llegar a hacer más nacionalidades incluso, pero respetándome, eso sí, esos 5 skillers, ¿vale? Y Ibrahimovic, bueno, en punta de ataque, que es bestial, ¿vale? Es bestial, bueno, ya habéis visto en los goles. Bueno, lo dicho, chicos, darme consejitos, ¿vale? Decirme, mira, pues en este lateral o en este otro, sobre todo los laterales, incluso el defensa Bailly, bueno, pues se podría llegar a cambiar, ¿vale? Para que tenga más colores, más nacionalidades, incluso más ligas, ¿vale? Ya digo, 9 nacionalidades, 4 ligas, de momento 5 colores, aunque podrían llegar a ser hasta 8, ¿vale? Y si le queremos añadir una nacionalidad más, bueno, pues nos vamos a Mourinho, para que nos haga química con la Premier, y tenemos una nacionalidad más para que fueran 10 nacionalidades con la portuguesa incluida. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Creo que es una plantilla muy especial con la que se puede hacer mucho regate, pero sin que sufra las carencias que suelen tener los skillers, ¿vale? Porque, por ejemplo, Pogba, bueno, pues tiene muchísimo físico y muchísima defensa y mucha potencia, ¿no? Nada, lo dicho, chicos, dejad ahí vuestro like, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, sobre todo esos golazos. Decidme también en los comentarios qué gol os ha gustado más. Un saludito, chao, chao.